cuando suceda el rapto, el mundo captará el momento. Celulares, cámaras de seguridad, cámaras de cuerpos policiales, de timbre y más capturarán en video la gran desaparición. El mundo temblará al ver los extraños, alucinantes e increíbles videos que serán virales alrededor del mundo. Personas desvaneciendo en plena vista, todo captado en cámara. Esto no será ciencia ficción, teorías de conspiración o hipótesis absurdas. Cristo vendrá por su pueblo y sucederá en un parpadear de ojos. Entre los resucitados y los raptados, miles de millones saldrán del planeta en un instante. Pero muchos quedarán atrás. Será un caos en la tierra, pero increíble gozo en los cielos. Este es el rapto, la gran desaparición. Es vital saber qué dice la Biblia sobre este día. Lo que sigue en la agenda profética de Dios. ¿Está preparado? En instantes, en momento decisivo. Se acerca un gran día. Y no falta mucho. Hay una luz brillante en el horizonte. Y tenemos muchas pruebas, al igual que evidencia bíblica. Y eso nos alienta. Jesucristo volverá. Y lo hará pronto. A continuación, el mensaje del Dr. Jeremiah. Un gran día. El rapto podría ocurrir en cualquier momento, incluso hoy. Si sucediera, ¿estaría listo? En La Gran Desaparición, 31 maneras para estar preparados para el rapto, por el Dr. David Jeremiah, se explica exactamente lo que sucederá antes, en el momento y después del rapto, en 31 capítulos breves y fáciles de leer. El Dr. Jeremiah responde preguntas como, ¿serán arrebatados los niños? ¿Qué pasará con los que se quedan atrás? ¿El rapto ocurrirá? Basándose en décadas de estudio bíblico, el Dr. David Jeremiah responde a todas estas preguntas y muchas más, sin sensacionalismo, sino con una sólida verdad bíblica. Esta profecía motivacional le inspirará a vivir con valentía en el mundo de hoy. Solicite La Gran Desaparición del Dr. Jeremiah con una donación de cualquier monto en apoyo del programa. Además, con una donación de $75 o más, recibirá el set de estudio La Gran Desaparición, que contiene el nuevo libro del Dr. Jeremiah, los mensajes en CD o DVD, guía de estudio y el marcapáginas Quizás Hoy. Prepárese para el rapto. Solicite hoy mismo el libro o el set de estudio de La Gran Desaparición, de momento decisivo. Gracias por acompañarnos hoy. En agradecimiento a su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas Quizás Hoy, suyo, absolutamente gratis, cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo, hoy y ahora. Con ustedes, el Dr. Jeremiah, con su mensaje, Un Gran Día. En todas sus mansiones no caben todos sus premios. Sir Paul McCartney podría ser considerado el mejor músico de la historia. Miembro fundador de los Beatles, quien, como dice el libro de récords Guinness, fue el compositor e intérprete más honrado de la música. Sus fans saben que fue duro para él. La separación de los Beatles fueron los días más duros. Se deprimió mucho, quedándose en casa, fumando y tomando, perdiendo toda esperanza. Después de todo, ¿cómo seguir adelante? ¿Hay vida después de los Beatles? Su recuperación inició al llegarle los acordes de una canción que trabajaría de vez en cuando, lo que le hizo ser optimista. Y la canción fue para sus hijos. La llamó Gran Día. La letra habla de un día que se acercaba, el cual sería un gran día y llegaría en poco tiempo, algo por esperar y celebrar. Y antes de que piensen que tuvo una experiencia espiritual, él dijo,
Me gustaba la idea de un pronto rescate, una luz en el horizonte. Y sin ningún tipo de evidencia, me gusta creerlo y me levanta el ánimo. Nunca supo cuán cerca de la verdad estaba. Porque viene un gran día y no tardará mucho. Y sí hay una luz brillante en el horizonte y pruebas de ello. Evidencia bíblica que nos levanta el ánimo. Jesucristo volverá y lo hará pronto. Y si están buscando en el mundo de hoy respuestas, esperanza y soluciones, esto es lo único con lo que pueden contar. Un día Jesús volverá y pondrá todo en orden. Será el rey de la tierra y no habrá locura como la que vemos hoy. ¿Están de acuerdo? Sofonías 1:14 dice, cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El apóstol Pablo habló de ello y dijo, que el Señor, juez justo, me dará en aquel gran día, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Es un gran día que esperamos con ansia. Este es un mensaje sobre ese día, el día del rapto. La fecha exacta ya está marcada en el calendario de Dios. Nosotros no sabemos qué día será, pero sabemos qué pasará y que ha sido decidido por Dios. Ese día llegará tan seguro como cualquier día en sus calendarios. El rapto es un evento futuro en donde todos, vivos o muertos, que hemos confiado en Jesús para la salvación y vida eterna, seremos raptados de la tierra a los cielos para reunirnos con nuestros amados que hayan muerto. Seremos recibidos por el Señor, quien nos llevará al cielo, y viviremos en perfecta comunión con Él para siempre. Y la gran verdad sobre esa venida se halla en tres pasajes de la Biblia. En mi nuevo libro hay un capítulo llamado La Regla de Tres. He aquí los tres pasajes. Primero, Juan 14. Segundo, Primera Tesalonicenses 4. Y tercero, Primera Corintios 15. Si quieren saber sobre el rapto, esos son los tres pasajes que deben conocer. Juan 14, Primera Tesalonicenses 4 y Primera Corintios 15. Juan 14 habla sobre el Señor y las muchas mansiones en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El regreso del Señor se anunciará con tres espectaculares sonidos. Él volverá, pero no sigilosamente. Se presentará primero. Primero, la voz de mando del Señor. Primera Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. La palabra griega que describe su grito es la de una orden militar que sale de su tienda y ordena a sus soldados. La voz de su mandato. Y luego la Biblia dice que, acompañando su sonido de mandato, estará la voz de Miguel, con voz de arcángel, dice las Escrituras. Y sonarán juntos el mandato del Señor y la voz estruendosa del arcángel, que por la Biblia sabemos quién es. Es Miguel, el único arcángel nombrado en la Biblia, y el jefe de los ángeles. Y luego está el sonido de la trompeta. Pablo, en Corintios, lo llama la última trompeta. Cuando la trompeta del rapto suene, su eco recorrerá todo el mundo, resonando en el alma de todos los cristianos ascendidos, tan fuerte como para levantar muertos, literal. Al oír la última trompeta, el grito del Señor y la voz de Miguel, el rapto inició. Es más, creo que siempre he dicho que pienso que podría estar vivo el día del rapto. Se supone que todos debemos creerlo. Espero que lo hagan. De verdad lo creo. Y cada día levantarme y leer el periódico, creo que es más cierto que nunca. Creo que se está preparando para volver. No tengo ninguna fecha. Y no voy a hacer alguna locura como decirles cuándo pasará. Pero está cerca. Quizá no al momento, pero estamos cerca. El Señor volverá. Y al hacerlo,
anunciará su venida, su regreso. Winston Churchill siempre ha sido uno de mis personajes históricos favoritos. Incorporó el significado de la trompeta en su funeral. Recuerdo haber leído esto, es genial. Hizo que un trompetista tocara The Last Post o Taps desde lo alto de la Catedral de San Pablo. La larga y lenta balada sonó en toda la iglesia y el canto recordó que el héroe de Gran Bretaña había sido vencido por la muerte. Al terminar, otro trompetista hizo sonar de repente el reveillé desde lo alto de otra galería. Otro plan de Churchill. Él quiso que al sombrío llamado a dormir le siguiera uno más triunfal. Para quienes mueran antes del regreso del Señor, seguirán un patrón similar. Dormirán, pero en el rapto, la trompeta será un reveillé a despertar e ir al cielo. Ese es el regreso. Ahora observen lo segundo de esto, la resurrección. Primero, Jesús volverá y luego vendrá la resurrección. Primera Tesalonicenses 4. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Al Cristo descender con su grito, comenzará convocando a sí mismo a todos los que duermen. Y esa no es la descripción de la gente de mi iglesia en el servicio de las 11. Es la descripción de todos los que han muerto. La frase de Pablo, los que duermen, es lenguaje del nuevo pacto y se refiere a los cristianos muertos. ¿Sabían que en la Biblia nunca se usa la palabra dormir para la muerte de un no creyente? Solo se usa de esta forma para los cristianos. Y está en la Biblia. Les mostraré. Juan 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, duerme. ¿Dormía Lázaro? La Biblia dice que llevaba dormido 4 días, si es que lo estaba y que ya olía mal. No dormía, estaba muerto, pero la palabra usada es duerme. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. La Biblia dice que Esteban murió. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. El concepto de muerte se remarca en la palabra que los cristianos usaban para el lugar donde colocaban a sus muertos. Es la palabra griega koimeterion, que es una casa de descanso. De esta palabra proviene la palabra cementerio. En los días de Pablo se usaba para describir un hotel o un motel. Vamos, para pasar la noche y dormir, para despertarnos renovados y listos para seguir. Y eso es lo que Pablo expresa. Términos como koimao o koimeterion para los cristianos, morir, es dormir a gusto, en un lugar de reposo. Listos para despertar al regreso del Señor. Las palabras tienen gran importancia, pues transmiten que, para un cristiano, la muerte no es un final trágico, sino un sueño temporal. Vamos a la tumba en espera de la llamada del ángel, la voz del Señor y trompeta de Dios. La Biblia enseña que quienes duermen en Jesús no se quedarán atrás en el rapto. Esto pasaba. Pablo y su amigo fueron a Tesalónica a enseñar. Solo estuvieron ahí un tiempo. Pueden leer esto en Hechos 17. Empezaron a enseñar sobre el rapto y la venida del Señor, pero tuvieron que irse antes de terminar. Y los tesalonicenses estaban entusiasmados por eso. Pero ellos ya habían perdido a algunos de sus seres queridos y no había instrucciones sobre ellos. ¿Acaso quedarían fuera del rapto? Así, Pablo les escribe, hermanos, no quiero que sean ignorantes acerca de los que duermen. Y nos da esta información. Los que duermen no se quedan afuera. Tienen prioridad sobre todos los demás. Ellos suben antes que los vivos en el rapto. Alguien dijo, porque comienzan bajo tierra, ¿no? Y no sé si es verdad o no. Si aún estoy vivo, cuando Jesús regrese, vean, si aún lo estoy, no iré al cielo antes que mis padres, en sus tumbas, en Cedarville,
Ohio. Serán tomados antes. Y luego yo. Les acompañaré. Y luego juntos iremos al cielo. Genial, ¿no? Veré el verdadero cielo con mis padres. ¿Y qué hacemos cuando vemos cosas que amamos? ¿Chocamos los cinco? ¿No? Eso pasará al llegar al cielo. Amén. Hay algo de lo que debemos hablar mientras tanto. La redención. Permítanme leer 1 Corintios 15, uno de los pasajes auxiliares. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. He aquí grandes nuevas. En algún momento futuro conseguirán mejorar su cuerpo a uno que es lo mejor de lo mejor. Van a tener esto a lo que yo llamo cambio de imagen extremo. Todos tendremos este cambio de imagen. Amén. A medida que envejecemos, lo apreciaremos más, ¿no? Porque hay cosas que ya no funcionan como antes, ¿no? El rapto esparcirá un renacimiento por el mundo. Cristianos muertos volverán a vivir. Y no solo en espíritu, sino físicamente. Los cuerpos sepultados de creyentes saldrán de la tierra, resucitados. Los mismos cuerpos en los que vivimos hoy. Los mismos cuerpos que entraron en la tumba y que serán transformados en extremo. Asumiendo que muramos antes del rapto, seremos resucitados ese día. Y en esencia será algo asombroso. Pero el cuerpo resucitado que saldrá de la tumba será mucho mejor que el que entró en ella. Amén. Y esto no solo aplica a los que serán resucitados, y los que estemos vivos lo tendremos también. Amén. Antes de llegar al cielo, vamos a ser transformados. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que le ocurra a un cuerpo resucitado, le ocurrirá a los cuerpos arrebatados al cielo. Quiero contarle 6 cosas en específico que responderán a muchas de sus preguntas. Primero, los nuevos cuerpos no serán capaces de enfermar o morir. Amén. Eso es un momento de aleluya, ¿no? ¿Cuántos saben que nuestros actuales cuerpos se desgastan y envejecen, pero a nuestros cuerpos de resurrección no les pasará eso? Amén. Pues estarán diseñados para la eternidad. No podrán enfermar, envejecer, ni morir, estarán libres de dolor y enfermedad, nunca morirán, vivirán más que los astros. Amén. Primero. Luego la Biblia nos enseña que nuestro nuevo cuerpo será igual al cuerpo de Jesús al resucitar. La Biblia dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Y qué es tener un cuerpo como el de Jesús? ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Qué investigación harían para saber sobre ese cuerpo? Si pudiera hallar algo sobre cómo era el cuerpo de Jesús, lo estudiaría y diría, mi cuerpo será como el suyo. Y adivinen, ¿qué? La Biblia tiene una investigación al respecto. El cuerpo de Jesús era palpable. No era fantasmal, como algo flotando, como algunos piensan que fue una especie de aparición. No. ¿Recuerdan a Tomás? A quien le costaba creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y Jesús le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Los cuerpos son tangibles, tocables y abrazables. Amén. Al llegar al cielo, podremos abrazarnos. Genial. Sí. Aquí la tercera y probablemente la pregunta más frecuente. ¿Los nuevos cuerpos serán identificables por quienes nos conocieron en la tierra? Me preguntan, ¿me conocerán en el cielo? ¿Me reconocerán mis padres? ¿Reconoceré a mis padres? ¿Reconoceré a mis amigos? La Biblia es clara en su respuesta a esta pregunta. Al resucitar,
Jesús y sus discípulos se reconocieron. Reconocieron al mismo Jesús que habían conocido antes de su muerte. Y estaban tan convencidos de ello que todos murieron proclamando el verdadero mensaje de la vida eterna. No era algo que quisieran creer con la esperanza de ser cierto. Sabían que era cierto y renunciaron a sus vidas para proclamar el mensaje. Murieron por predicar sobre la resurrección. Al llegar al cielo, reconocerán a todos los que han conocido. Es imposible creer que nuestra memoria en el cielo será peor que aquí. Siempre pensamos en gente que de frente nos dice, ¿se acuerda de mí? Y quizá deberíamos recordarlos, pero no podemos hacerlo. Siempre recordaremos. ¿Recuerdan cuando Moisés y Elías bajaron del cielo para estar con Cristo en el monte de la transfiguración? Los discípulos los reconocieron como personas reales. Y cuando Jesús describió el cielo en Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac en el reino de los cielos. Nos reconoceremos en el cielo. Son buenas noticias. Cuarto, los nuevos cuerpos serán iluminados con brillo. En Apocalipsis 21 se nos dice que toda la ciudad de Nueva Jerusalén será luminiscente, es decir, resplandeciente, por la luz que irradia de Cristo. La Biblia dice que no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque Jesús será toda la luz necesaria. Él iluminará el cielo. Ahora, Daniel 12:3 dice que los santos resucitados resplandecerán como el resplandor del firmamento. La gloria del Señor Jesús en su cuerpo glorioso es un modelo de la gloria que tendremos en nuestros cuerpos al resucitar de la tumba. Vamos a brillar luminiscencia en nosotros. La Biblia también dice que nuestros cuerpos nuevos serán infinitos en poder. Pablo habla sobre eso. Dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Seremos sembrados en debilidad. ¿Cuántos saben que un cadáver no tiene fuerza ni poder? Pero al salir de la tumba, tendremos tanta energía que pensaremos que un rayo nos ha sobrecargado. Nuestros cuerpos de resurrección serán increíbles, llenos de poder entusiasta y con funciones extraordinarias. Cuando se lee de Jesús después de su resurrección, vemos que podía entrar en habitaciones cerradas. Recuerda, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. No entiendo del todo, pero presiento que no habrá tráfico en el cielo. Creo que pensaremos dónde queremos estar y ahí estaremos. No tendrán que pasar por la agonía que seguido se tiene al viajar. Y luego, nuestros cuerpos nuevos serán muy adecuados para el cielo y la eternidad. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo real, como los que tenemos ahora, pero mejorado y transformado. Y no se regirá más por el apetito de la carne, vean, sino por el apetito del Espíritu. A eso nos aferramos como seguidores de Jesús. El rapto asegura que la muerte no sea el fin, sino una nueva vida en nuestro nuevo, perfecto y glorioso cuerpo. Voltea al lado y diga, tendré un nuevo cuerpo. Amén. Amén. Ok, ahora, continuemos con esto. Recuerden la estructura. Primero, Jesús vuelve. Luego, los muertos en Cristo resucitarán. Y entonces todos cambiarán, listos para ir al cielo. Ya lo vimos. Ahora, veamos el rapto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia dice que en nanosegundos el Señor llamará a los creyentes a Él. Desapareceremos de la tierra. Quienes aceptaron a Cristo no se quedarán. Vimos el regreso, la resurrección, la redención, el rapto, ahora la reunión.
En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay tres reuniones, ya lo hemos hablado. La reunión de cuerpos y almas juntándose, la reunión de creyentes vivos y muertos, y la reunión de los creyentes con el Señor. Ese es el rapto. Él volverá. Seremos elevados con cuerpos transformados, semejantes al de Jesús resucitado, reuniéndonos con nuestros amados en el aire, y juntos iremos al cielo con Jesucristo como líder y guía. ¿Ya hizo su reservación? ¿Listo para ir al cielo? Esto debe hacer: confesar su pecado, decirle al Señor que sabe que le falló y es un pecador, y dirá, no quiero hacerlo, no lo haré. Sin hacerlo no será salvo. Mi papá, cuando era pastor, decía, sabes, David, lo más difícil de mi gente, que tienen que estar perdidos antes de salvarse. Nadie quiere estar perdido. Si no conoce a Jesús, si no ha rogado por su perdón, está perdido. Pero no tiene que quedarse así, porque al decir, Jesús, sé que soy un pecador, debo ser salvado, por favor, ven y perdona mi pecado, Él vendrá y hará residencia en usted. Irá al cielo, lo veré un día en la gloria. Gracias por acompañarnos hoy. Con una donación de cualquier monto en apoyo de este programa, el Dr. Jeremiah le enviará en agradecimiento su libro de profecías, La Gran Desaparición, 31 maneras para estar preparados para el rapto. Además, con una donación de $75 o más, recibirá el set de estudio La Gran Desaparición, que contiene el nuevo libro del Dr. Jeremiah, los mensajes en CD o DVD, la guía de estudio y el marcapáginas Quizás Hoy. Gracias por su apoyo a este programa. Solicite los recursos de La Gran Desaparición de Momento Decisivo. Si nunca ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo hoy. Y si nos permite, el Dr. Jeremiah desearía enviarle un recurso gratuito. El folleto Su Mayor Momento Decisivo le ayudará a comenzar su relación con Cristo. Se lo enviaremos a solicitud cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. En la próxima edición de Momento Decisivo. Nuestra tarea es esperar que Él venga en cualquier momento y no esperar ningún requisito previo, sabiendo qué sucederá. Nada tiene que pasar antes de que el rapto ocurra. ¿Están de acuerdo con esto? Gracias por sintonizarnos hoy. Acompañe al Dr. Jeremiah la próxima vez para su mensaje en cualquier momento, aquí en Momento Decisivo.